muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal. Yo soy un gameplay comentado de Forza Horizon 3, la tercera entrega de esta saga de Microsoft que se inició en 2012 para Xbox 360, que un par de años después tuvo una continuación ya para Xbox One y también para 360, y que ahora, 4 años después, desde que se iniciara, nos llega esta tercera entrega, que saldrá dentro de muy poquito, en un par de semanas, y que bueno, ya hemos podido jugar en profundidad. Acudimos a Londres a un evento al que nos invitó Microsoft, donde pudimos jugar aproximadamente unas 3 horas, y bueno, esto nos ha servido para hacernos una muy buena idea de lo que va a ofrecer este juego de coches en mundo abierto, que si ya habéis disfrutado de las anteriores entregas, pues nos sorprenderá su calidad y ya os esperaréis un juegazo, y efectivamente puedo confirmarlo que no decepciona para nada, y a que a los amantes de la conducción y sobre todo en esta vertiente más desenfadada y arcade y en mundo abierto, pues seguro que os va a encantar. Se puede decir que es una secuela bastante continuista, no obstante han hecho 3 entregas de la saga en 4 años y bueno, pues aparece con una periodicidad de 2 años y evidentemente no van a hacer cambios radicales, y además en un juego de coches y de conducción como este, bueno, lo que queremos son nuevos contenidos y, como ya es una característica llamativa de la saga, nuevos escenarios. La serie va cambiando de ambientación. El primero se desarrollaba en los desiertos de Colorado, luego en el segundo pasamos a paisajes idílicos de Francia e Italia, y este nos lleva hasta Australia. El nuevo escenario en sí mismo ya es una gran novedad, como veréis a continuación, los espectaculares paisajes y la diversidad de ambientes. Tenemos desiertos, tenemos bosques tropicales, playas exóticas, tenemos también una ciudad que podremos visitar, y bueno, pues todo esto trae consigo nuevos tipos de coches, como son 4x4 y buggies, carreras todavía más salvajes de las que ya ofrecía la segunda entrega, que si os acordáis introdujo esas carreras campo a través, y en esta ocasión pues bueno, vais a ver que vamos a conducir hasta por la arena de la playa e incluso nos meteremos dentro del propio mar. Los primeros minutos del juego sirven para introducirnos poco a poco las distintas novedades, los distintos tipos de coches, y bueno, nos llevan de la mano aproximadamente durante las 2-3 primeras horas para presentarnos todas las novedades, que como ya os he dicho, se puede considerar que es una secuela bastante continuista, pero sí que tiene unas cuantas novedades, quizás no demasiado importantes, pero luego las vas viendo poco a poco y van sumando, y bueno, le aportan ese toque de frescura y novedad que necesita una secuela como esta. Y yo no sé vosotros, pero a mí me gustó tanto Forza Horizon 1 como el 2, y yo he cogido con muchas ganas esta tercera entrega, y no me importa demasiado que bueno, sea más de lo mismo, porque ese más de lo mismo es auténticamente genial. Es un juego muy divertido, que siempre te apetece echar una nueva carrera, darte un paseo, encontrar un coleccionable y deleitarte con estos bellos paisajes como estáis viendo aquí. Y además que luego es muy completo en cuanto al número de competiciones, modos online, y esta tercera entrega es la más completa sin duda de toda la saga, como explicaré a lo largo del vídeo, porque todo lo que tenía los anteriores lo mantiene, lo potencia, incluso incluye novedades que son muy interesantes, como es el hecho de que ahora podemos jugar la campaña completamente en modo cooperativo, podemos formar un equipo de 4 jugadores, y eso hace que sea bastante entretenido el hecho de ir pasando por los diferentes tipos de pruebas y ir progresando en el juego junto a unos amigos. El ambiente festivalero de esta saga se mantiene en la tercera entrega, pero hay un hecho que hace que sea diferente a los anteriores. Ya no somos un mero participante de este festival, sino que somos el jefe, el director del festival, y eso trae consigo algunos detalles que lo diferencian, por así decirlo.
como es el hecho de que ahora podremos cambiar las reglas de las pruebas. Ahora tenemos que conseguir fans para ir desbloqueando nuevos festivales. Y bueno, la experiencia, la estructura del juego es muy parecida, pero el hecho de que ahora seamos el director del festival, pues bueno, tiene ciertos detallitos que hacen que cambie, tanto a nivel argumental como luego a la hora de introducir ciertas mecánicas. Si habéis jugado al 2, recordaréis que esa entrega subió un poco el listón de la espectacularidad. Competíamos contra aviones, contra un tren. Era un juego que nos sorprendía con su capacidad, ¿no? Para dejarte a veces con la boca abierta, con la espectacularidad de sus pruebas. Y esto se mantiene, evidentemente, en la tercera entrega. Aquí veis cómo competimos contra un helicóptero que lleva un coche, con un buggy, que es uno de los nuevos vehículos de esta entrega. Entre comillas, porque si disfrutasteis del DLC que salió para Forza Horizon 2, que nos llevaba a esas islas tormentosas con coches off-road 4x4, en el que ya conducíamos buggies, pero en la experiencia original de Forza Horizon 2 no teníamos buggies, y es una de las novedades de esta tercera entrega, que es un tipo de vehículo que, aparte de muy divertido y espectacular de conducir, cambia muchísimo respecto al resto de vehículos, y se agradece cuando disputas una prueba con buggies. La verdad es que la experiencia cambia bastante, y al principio cuesta un poco acostumbrarse y a domar este tipo de vehículo un tanto alocado, que derrapa a la mínima, pero que le aporta un toque distinto al juego que se agradece mucho. Como veis, podemos elegir diferentes cámaras, las internas son muy buenas, la verdad, se nota que estamos en la saga Forza Motorsport. Luego las ayudas a la conducción, evidentemente, nos dejan un montón de opciones, hacer la experiencia más o menos arcade, elegir la dificultad de los drive battle, y es un juego que en mi opinión se adapta a todo tipo de público. Creo que le puede gustar tanto a un amante de la conducción, que quizá le gustan los juegos que tienen más tendencia a ser simuladores y más realistas, como a alguien que no quiere complicarse la vida y busca algo más sencillo y desenfadado. Es un juego que se adapta bastante bien en ese sentido a una gran variedad de jugadores, aunque bueno, siempre con este toque, como he dicho, desenfadado y espectacular, que es lo que busca, tanto con sus gráficos, que son impresionantes, como veréis a lo largo del vídeo, la música, que a mí me encanta, las bandas sonoras de los Forza Horizon, y en esta tercera entrega se han vuelto a superar. Tiene más de 150 temas musicales, algunos muy buenos, como escucháis a lo largo del vídeo. Y bueno, es un juego que es un arcade con mayúsculas, y de los que ya no aparecen tanto en los últimos años. Es un género que yo echo de menos. Sí que hay muy buenos simuladores que han salido recientemente, pero arcades es un género que ha decaído un poquito. Ya las compañías no se atreven tanto a apostar por este tipo de juegos, y creo que en los últimos 3 o 4 años el referente sin duda ha sido Forza Horizon, y es al menos ese oasis en el desierto del género que a los que nos gustan los juegos arcade pues hemos disfrutado muchísimo, y por eso le tenemos tantas ganas a esta tercera entrega, que aunque sea muy parecida a la segunda que disfrutamos hace un par de años, pues yo creo que ha pasado el tiempo suficiente como para que nos apetezca este nuevo Forza Horizon. Y yo creo que todos los amantes de la conducción y de los juegos arcade que nos gusta también, los mundos abiertos, pues lo vamos a coger con muchísimas ganas. Esto que estáis viendo es la versión final de Xbox One, porque el juego, hay que recordar que también va a salir en PC con Windows 10. Es la primera vez que la saga debuta en PC, van a salir a la vez. Además, la característica nueva que anunció Microsoft en el pasado E3, Play Anywhere, que nos va a permitir que si compramos el juego en versión digital, podemos jugarlo indistintamente tanto en consola como en PC. De hecho, se comparte el mismo progreso, la partida, es algo que ya vi hace poco en Record, que perfectamente puedes estar jugando en PC, te pasas a consola y continúas tu progreso sin ningún problema. Y además, va a ser el primer juego que va a tener juego cruzado. Los usuarios de PC van a competir y van a jugar mezclados con los de Xbox One. Así que yo creo que esto del Play Anywhere es una característica muy muy interesante y que va a dar mucho juego los próximos meses. Como ya sabréis los amantes de la serie, este enorme y bello mundo abierto no solo sirve para poner todo tipo de carreras, sino también coleccionables, desafíos secundarios. Recordaréis los radares de velocidad, las secciones de velocidad, los carteles coleccionables. Todo eso más o menos se mantiene por lo que he visto, pero se añaden nuevos coleccionables, como son estos saltos que están distribuidos por el mapa y que también establecen un marcador en línea en el que picarnos ahí con los amigos. Veis abajo la distancia que he saltado, que he mantenido en el aire, y bueno, pues ahí tendremos un motivo más para con nuestros colegas, como ocurría también con los radares,
pues intentar superar sus marcas. Hay un nuevo tipo de desafío secundario, que son unas zonas de derrape. Creo que a lo largo del vídeo no me dio tiempo a verlas porque nos permitieron capturar aproximadamente una hora de juego, así que claro, no pude ver todo lo que tiene, que es mucho. Y bueno, también estáis viendo que se mantiene aquí el selector de dificultad de las carreras, ya sabéis, cuanto más difícil nos lo pongamos, ya sea desactivando ayudas o aumentando la dificultad de los Drive Avatar, pues más recompensas y más dinerito nos darán al final de la carrera. Yo recomiendo, lo primero que hay que hacer casi cuando empiezas el juego es subir la dificultad de los Drive Avatar, porque si no es muy fácil ganar las carreras. Luego ya las ayudas a la conducción, pues eso va en gusto de cada uno, y hay gente que le gustará con el ABS puesto, sin el ABS puesto y demás, eso es lógico. Pero sí que los Drive Avatar, subidlo de dificultad en cuanto empecéis, porque si no es muy fácil el juego. Y en dificultades elevadas, estos Drive Avatar sí que te complican mucho las cosas y te obligan a jugar bastante bien. Esta carrera la voy a dejar prácticamente entera para que veáis cómo puede ser una carrera a tres vueltas, que comienza pues bueno con el asfalto seco, como estáis viendo. Hay unas nubes, pero bueno, el tiempo está más o menos despejado, y vais a ver cómo poco a poco van cambiando las condiciones de la carrera de manera muy espectacular. Es algo que me ha gustado mucho esta tercera entrega, porque gráficamente el juego, o técnicamente hablando, me recuerda mucho a la segunda entrega. No he visto grandes cambios o mejoras en cuanto a modelados, texturas, etcétera, pero sí que me gusta mucho las mejoras que ha habido en la iluminación. Me parece espectacular. Veis aquí cómo se pone a llover, a chispear. Está muy bien hecho el efecto en la luna, y luego sobre todo cómo se va mojando el asfalto y cómo incide la iluminación en el agua, en los charcos. Me parece una auténtica pasada la iluminación de este juego. Ofrece unos atardeceres, luego cuando llueve y hay sol, aparecen arcoiris, los efectos del sol cuando te da de frente. Es espectacular en lo visual y sobre todo en la iluminación. A mí me deja boquiabierto a veces con las imágenes tan bonitas que te pone en pantalla. Y la lluvia evidentemente acaba afectando a la conducción. Esta carretera que al principio era seca, aquí veis cómo se van formando los charcos y cómo lo que antes era una curva que habíamos hecho sin problemas, ahora al estar mojada hemos derrapado y nos hemos salido y hemos tenido ahí un accidente. Los charcos se hacen notar, los hay de más o menos densidad, y mira, ahí veis cómo se ha formado también una charquera en esa zona baja. Y bueno, tenemos que adaptar nuestra conducción si se pone a llover, como ha sido el caso de esta carrera. Es algo que está muy bien hecho, ya os digo, en lo visual y lo que es en lo jugable también. Luego, al final del vídeo, veréis lo que os comentaba, de que como somos el director del festival, nos dan la posibilidad de modificar las condiciones de las carreras. Y esto nos permite seleccionar el tipo de coche, si queremos limitarlo a un fabricante, a incluso a una nacionalidad, podemos modificar la carrera, que solo puedan participar coches de marcas italianas, por ejemplo. Podemos elegir la hora del día, que llueva, que no, que luego también la velocidad a la que se cambie el ciclo de día y noche, o que también se pueda empezar una carrera seca y se ponga a llover. Estas opciones nos permiten crear como carreras a nuestra medida y luego compartirlas por internet con otros jugadores. Así que de cada evento que encontremos en el juego podemos encontrar una infinidad de variables. El trazado es el mismo, eso es algo que no podemos modificar, no podemos elegir las rectas y las curvas, por así decirlo. Las carreras están preestablecidas, pero sí que podemos cambiar las condiciones, como os digo, de los coches, la hora del día y demás. Y esto hace que eso, que una misma prueba pues tenga tantas variantes como la gente haya querido hacer y compartir por internet. Vamos consiguiendo puntos y dinero. Este dinero sirve para comprar nuevos coches. Podemos mejorarlos, tanto su potencia como añadirles retoques estéticos. Como veis, se mantiene aquí esta ruleta que cada vez que subimos de nivel nos permite obtener un premio. Nos puede tocar dinero, nos puede tocar un coche. Como veis, todo lo bueno de los anteriores se mantiene, no he echado nada en falta, y el juego no hace más que sumar novedades y no restar en ningún sentido. Todo lo que incluye es para sumar,
Y por eso decía que sin duda el juego más completo de toda la saga. Aquí estáis viendo lo que es el concesionario, cómo es el hecho de comprar un coche, porque tenemos que ir adquiriendo diferentes tipos de vehículos para los distintos tipos de pruebas. Necesitamos un 4x4 para las pruebas que las que no lo exigen. También más adelante tendremos que comprar un buggy, que al principio nos lo prestan, pero luego nos tendremos que hacer con uno. Y luego, como siempre, otra característica que es genial de esta saga es el hecho de cuando compramos un coche no tenemos que conformarnos con las pinturas que podemos elegir de serie o incluso con personalizarnos nosotros currándonos el editor, sino que lo que es más interesante es descargar los vinilos que se curra la gente, que son impresionantes en algunos casos y que bueno, la gente le mete una cantidad de horas, pero luego tiene su recompensa porque luego esos diseños se vuelven populares, se los descarga todo el mundo. Y tiene que ser muy satisfactorio ver cómo tu diseño del coche lo está disfrutando muchísima gente. Así que en el aspecto de la personalización es un juego absolutamente de 10. Todas estas mejoras que estáis viendo, estos cambios en el coche, pues afectan a su rendimiento en algunos casos. Y bueno, nos lo indican claramente qué aspectos del coche nos mejoran, cuáles nos empeoran. Y el que quiera dedicarle ahí un tiempo a la parte mecánica y a la parte de tunear su coche, pues bueno, tiene un montón de posibilidades. Al que no le apetece y quiere una experiencia más arcade y no complicarse tanto la vida y simplemente disfrutar de los escenarios y de correr, pues también es una parte del juego que puedes obviar, que no pasa nada, no hay ningún problema. Siempre antes de cada prueba, pues nos dicen claramente qué tipo de coche necesitamos, nos lo ofrecen, lo podemos comprar incluso sin acudir al concesionario desde la misma prueba. Y bueno, no hay ningún problema, no nos tenemos que calentar la cabeza si la parte mecánica de un juego de coches nos gusta. Aparte de las carreras a varias vueltas o de un punto para otro, pues bueno, también se mantienen, por ejemplo, pruebas en las que nos dan un coche determinado y tenemos que ir hasta el destino antes de que se acabe el tiempo. También repiten a mí algo de lo que más me gustaba de Forza Horizon 2, las experiencias vitales, ese coche que te encontrabas aparcado en un sitio, que lo cogías y que planteaba un tipo de prueba muy espectacular, alcanzar una velocidad punta, hacer un tramo en una carretera a una media de velocidad y en el que además nos ponían una música más o menos acorde al tipo de vehículo, a veces era muy espectacular, nos ponían música clásica a mitad de una lluvia y demás, pues esas experiencias vitales se mantienen. He visto alguna que otra durante esta preview, pero no os quiero estropear la sorpresa porque a mí hay una que me ha encantado. Me he planteado incluirla en el vídeo, pero he dicho no, mejor que la descubráis vosotros mismos porque era muy divertida. Así que es un juego en el que, aparte de las carreras y de ir desbloqueando nuevos festivales y accediendo a nuevas zonas del mapa, hay un montón de motivos para los que perderse, para buscar coleccionables e ir completando cosas. Un juego de esos que te pones a jugar y no paras de echarle horas y de estar entretenido constantemente evolucionando, consiguiendo nuevos coches y accediendo a nuevos tipos de pruebas. Aquí veis que el juego no se corta en el hecho de mezclar carreras por asfalto, por arena, por bosque, por la playa, pisando el agua del mar. Aquí veis por un vecindario rompiendo verjas a lo loco. Bueno, pues un juego que es más salvaje que nunca. Yo creo que el hecho de también de ir a Australia les ha permitido a los creadores del juego pues meter más locuras que nunca en la serie, pero siempre dentro de un contexto realista más o menos. No, tampoco se les ha ido la cabeza y han metido cosas que puedan ser demasiado fantásticas, pero sí que es un juego que no oculta en ningún momento que lo que busca es la espectacularidad por encima de todo, y yo creo que eso lo consigue con creces, como estáis viendo, con todo tipo de carreras, a cada cual más salvaje y espectacular. Sobre la polémica de la ausencia de doblaje al castellano, que se ha comentado mucho en las últimas semanas, el juego va a llegar a España con voces en inglés y subtítulos en español. El juego también incluye dentro el doblaje en español latino, que para ponerlo no sé si se podrá elegir las opciones. El caso anterior a este juego, que es Record, que ya lo hemos analizado en banda, no puedes elegir las opciones, las voces de doblaje. Deberías cambiar el idioma de la consola.
el juego por defecto viene con voces en inglés. Yo creo que con Forza Horizon 3 va a ocurrir lo mismo, que el juego viene con voces en inglés. ¿Qué opino al respecto? Pues que es una pena haber perdido el doblaje al castellano, porque aunque hay gente que dice que bueno, no deja de ser un juego de coches y no es importante que esté doblado, pero yo creo que en esta saga en concreto sí, porque te hablan mucho por radio, tanto a los que te van dando consejos, te van diciendo qué tipo de prueba podría ser a continuación, te van explicando un poco las características mientras estás jugando, sin soltar el volante. Y luego también las emisoras de radio tienen unos DJs que van comentando cosas simpáticas, y yo creo que los dos primeros, a pesar de que, bueno, uno de los locutores no calla demasiado bien a todo el mundo, yo creo que estaban muy bien doblados, sumaba mucho la ambientación este doblaje al castellano, y para mí es una pena que se haya perdido el doblaje en esta tercera entrega, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Esto no va a impedir ni un poco que disfrutemos del juego, evidentemente, pero sí que es cierto que bueno, que si estás jugando y conduciendo y te están diciendo cosas por radio, pues evidentemente no te vas a poner a leer los subtítulos, es un poco incómodo. Y luego aparte el GPS también, que te da las señales, te dice hacia dónde ir, aquí puedes como hablar con el GPS, con la cruceta, darle determinadas órdenes, preguntarle qué tipo de prueba o evento te recomienda a continuación. Y bueno, toda esta parte de audio, pues en la versión en castellano, pues es una pena que va a ser peor que los dos anteriores. Aquí veis como los radares se mantienen, esas zonas en las que tienes que pasar a toda velocidad y para conseguir puntos y también para superar a tus amigos. Y como veis, vas consiguiendo aficionados, fans de tu festival. Y esto te permite desbloquear nuevos festivales cuando alcanzas cierto número. Además te preguntan en qué orden quieres afrontarlos. Aquí te dan a elegir si quieres ir a la parte desértica de Australia o acudir a la ciudad. Aquí yo me vi con una complicada decisión porque quería ver las dos partes del juego. Y bueno, me decidí por la parte del desierto. Vi a otros compañeros de la prensa de otros países jugar en la zona urbana, en la zona de ciudad, que es una especie de urbe de downtown con grandes rascacielos, y que la verdad es un escenario muy distinto a lo que encontramos en el resto del juego. Al principio corremos por bosques tropicales, por playas y por zonas poco urbanizadas. Luego en esta parte del mapa, aquí veis el mapa, que es enorme, el norte. En el norte tenemos este desierto, en el que cobran protagonismo los buggies, los 4x4. Y aquí veis la parte superior derecha, toda esa ciudad pegada al mar. Y bueno, pues tenemos una gran variedad de localizaciones y de diferentes ambientes. De hecho, luego cuando estás en la parte norte con el desierto, con los buggy, a mí personalmente parece que me apetecía más escuchar emisoras de rock y demás, porque el juego musicalmente, pues bueno, tienes para elegir un montón de estilos de música, y como decía antes, pues tienes más de 150 temas, así que hay para todos los gustos. Aquí me están presentando las novedades y el modo online, que como sabéis, hasta que no llevabas jugada una o dos horas, no se desbloqueaba, no te lo presentaban. Y bueno, aquí te están diciendo las principales características, todo lo que podemos hacer, diferentes tipos de carreras, crear clubes, formar parte de ellos, es una característica que incluyó la segunda entrega y aquí se ve un poco potenciada y mejorada. Y luego también el hecho que comentaba de poder jugar la campaña en cooperativo con otros tres amigos al completo, que yo creo que esto es una la novedad en el modo online que personalmente a mí más me gusta. Luego también nos comentaron en esta presentación que van a incluir eventos toda la semana, creo que empiezan en octubre, y esto va a ser muy interesante. Van a ser carreras que van a durar 24 o 48 horas y que van a tener premios especiales. Por ejemplo, una carrera de Nissan, creo que es una de las primeras de octubre, en las que ya te regalan un coche si participas en esta prueba y bueno, y consigues el objetivo. Así que ahí tenemos un motivo más para seguir jugando durante el paso de los meses. Han dicho que toda la semana van a incluir al menos un evento y van a estar actualizando el juego durante meses. Así que si encima ya de por sí es grande el contenido base en cuanto a competiciones, coleccionables y cantidad de coches, más de 350 vehículos, pues encima el juego lo van a ir actualizando gratuitamente con el paso de la semana. Así que tenemos un juego aquí para estar jugando durante meses. Aquí veis que ya estamos en la parte esta que os comentaba, más desértica, que parece casi que estamos en África. Es lo que tiene Australia, que ofrece una variedad enorme de paisajes. Y bueno, las habilidades, este tipo de ventajas que desbloqueábamos en el 2, también vuelven en esta entrega, como el resto de aspectos del juego. Totalmente potenciado. Si recordáis, teníamos una hoja de estas de habilidades en el 2, ahora tenemos hasta 3 árboles de habilidades distintos,
Como ves, están organizados, Festival Boss, Skill y recompensas instantáneas. Y bueno, ofrecen pues desde conseguir mayor velocidad a la hora de conseguir premios, dinero, a habilidades bastante curiosas, como pueden ser este dron volador que ahora os mostraré. O por ejemplo, aquí veis Horizon Skill Zone, que es el hecho de que cuando están sonando canciones determinadas en las emisoras, durante el tiempo que dura la canción, si la sintonizamos, nuestros puntos se multiplican por 2. Que es bastante curioso porque, claro, al ponerse a sonar esa canción, sabes que estás consiguiendo el doble de puntos, entonces te pones a hacer cosas, a provocar cosas para hacer puntos durante ese tiempo. Es completísimo, aquí lo veis, la cantidad de habilidades y ventajas que tenemos para desbloquear. Y ahora os voy a enseñar este dron volador que os comentaba. Primero hay que ganárselo, hay que desbloquear la habilidad. Y como veis, pues podemos con él, desde una perspectiva en primera persona, explorar con total libertad el mapa del juego. Pero cuando digo total libertad, es absoluta. Puedes irte a la otra punta si quieres, que no pasa nada, nada te lo impide. Y puedes ver aquí todo el mundo del juego en detalle, todos los edificios, casas, buscar coleccionables, secretos. De hecho, creo que también puedes poner marcas incluso. Que esto, si lo pensáis, está un poco chetado, ¿no? Porque una de las gracias era descubrir el mapa del juego conduciendo y de esta manera buscar los secretos, que a veces estaban bastante inaccesibles. De esta manera, con el dron, pues bueno, podemos explorar sin ningún tipo de problemas el mapa y buscar todos los secretos. Pero bueno, no deja de ser una opción que no quiera que no lo use. A quien le guste puede darse un paseo, como estoy yo aquí haciendo. Pues también tenéis que saber que es una posibilidad. Y además a mí me parece muy espectacular que en un juego de mundo abierto como este te permitan explorarlo con absoluta libertad, sin ningún tipo de limitación. Creo que han sido aquí bastante atrevidos los creadores del juego a la hora de darnos esta opción. Como veis, pues explorando de esta manera vais a encontrar los carteles de experiencia, de puntos y demás. Y no sé, es una opción que está curiosa. Y ya por último, mostraros lo que os he explicado al principio del vídeo, esa posibilidad que te dan ya cuando llevas jugadas aproximadamente una hora y pico, de poder modificar las pruebas, cambiar las reglas y crear nuestros propios eventos. Incluso les podemos poner un nombre y compartirlos en internet con el resto de jugadores. Así que podremos descargarnos los eventos personalizados de nuestros amigos, compartir los nuestros. Y bueno, hacen que el juego sea todavía más versátil y completo, por así decirlo, e incluso infinito, porque en una misma carrera, como la podemos jugar con diferentes variantes, pues la podemos disputar una y otra vez, eligiendo estas diferentes opciones. Rivals pits you against the rest of the world to post the best times. Curse of being the best, boss. Everyone wants a piece of you. Aquí veis, son los llamados Blueprint. No sé cómo se titulará esto en castellano, no pude jugar a la versión en español, era la versión en inglés. Y bueno, pues como veréis a continuación, pues eliges el tipo de coche que quieres, puedes cambiar su nombre. Aquí veis si quieres jugar de día o de noche, con lluvia, y a la velocidad a la que quieres que pase el tiempo. Puedes empezar una carrera en un atardecer y que acabe siendo de noche cerrada, o viceversa, que empiece de noche y acabe amaneciendo. Y bueno, nos permite también pues el tipo de lluvia, no solo que llueva, sino lluvia más o menos fuerte, pequeñas gotas. Y bueno, pues está realmente curioso y hace que eso, que cada uno pueda hacerse las carreras a su medida o disfrutar de las que hagan el resto de jugadores. Aquí estoy viendo cómo las podemos poner un nombre que queramos para que dé pista de lo que va a ir, o simplemente le ponemos en este caso el nombre de nuestro medio. Y nada, es una de las novedades, yo creo, más interesantes de esa entrega, junto a lo que os comentaba del el modo cooperativo para 4 jugadores y evidentemente el nuevo escenario de Australia, que como habéis visto a lo largo del vídeo es simplemente espectacular. Yo aquí acabé creando una carrera de Ferraris corriendo por el campo mientras llueve y es de noche, que era un poco, luego me arrepentí porque era muy difícil correr con un Ferrari por mitad del campo, pero bueno, me demostró que es muy versátil este editor y que no te pone limitaciones de ningún tipo. Y esto es todo por hoy. Forza Horizon 3 se lanzará el 27 de septiembre en Xbox One y PC con Windows 10.
Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo.